Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Pueden tomarse decisiones por el grupo WhatsApp del condominio si no todos contamos con ese recurso, y puede publicarse el listado de morosos por el mismo medio, o es un abuso. ¿Qué responde Elías Santana? Fíjese, vecina, el nombre de la vecina, Juan Elazar. Inés Sanabria. Ajá, con Ligia. Ligia, fíjate, el grupo de WhatsApp es fundamentalmente una herramienta informativa de divulgación de información, el horario del agua, que si va a venir un proveedor, que si hay una persona sospechosa en la zona, en las inmediaciones del edificio, la conserje tiene un permiso especial, hay un caso de COVID en la comunidad, y también, por supuesto, cómo están la salud financiera de tu comunidad, o sea que ahí puede haber la información de quiénes están al día, quiénes están morosos, por supuesto en uno de estos cuadros en donde están todos los apartamentos, los nombres de los propietarios de las viviendas y luego si pagó o no pagó y cuál es el monto de su deuda. Hasta allí, muy bien. Por cierto que cada semana en el diario El Universal, ustedes saben que El Universal ahora es un semanario, en la edición del fin de semana tenemos una columna que se llama Mi Condominio y allí nos hemos dedicado a hablar del grupo de WhatsApp del condominio, el grupo de WhatsApp del comercio de esta parte, de esta vena emprendedora. Y este sábado 8 de mayo usted va a poder ver allí el grupo de WhatsApp en materia de seguridad. Lo que no podemos hacer a través de un grupo de WhatsApp es tomar decisiones. Eso no es una asamblea convocada, esa no es una carta consulta. Eso, Ligia, sí no lo podemos hacer. Pero todo lo demás, todo lo informativo, Juan Eleazar, o si usted no lo pudo leer en El Universal, escríbanos a info@micondominio.com y ahí le enviamos los textos. Y tenemos ahora mismo en pantalla la edición del diario El Universal. Sí, señor. Elía. Todos los fines de semana estamos allí y nos pueden escribir y nosotros les podemos contestar a través del Universal y también. Y nos están preguntando, ¿te escriben a la misma cuenta del condominio? Sí, igualito, info@micondominio.com. Entonces le podemos responder por el boletín Mi Vecindario, por El Universal, por el programa de radio, lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, Tibaire Altuve y Elías Santana en micondominio.com, en la radio, en radiocomunidad.com y por supuesto a través del Solidario y del programa micondominio.com TV, casos y cosas de condominio. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron micondominio.com en El Solidario.